A lo largo de esta semana le hemos presentado fragmentos de una entrevista que realizó Ciro Gómez Leyva para Imagen Noticias con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien está preso desde el año 2001, acusado de delitos, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero. En la entrevista, Mario Villanueva asegura que le habían pedido 26 millones de pesos a nombre de quien entonces era el comisionado de los penales federales, Alberto Rodríguez Calderón. El mismo Rodríguez Calderón negó ayer el intento de extorsión que argumenta el exgobernador Villanueva. El abogado que siempre estuvo como titular. Esa es una mentira. Absolutamente. Nunca durante el tiempo de mi estancia en el sistema penitenciario federal trabajé de esa manera y nunca se extorsionó absolutamente a ninguna persona privada de la libertad. Esto es una mentira que no voy a permitir que se me difame, que se me calumnie de una manera tan, tan vil y tan cobarde. Yo no voy a permitir que absolutamente nadie denigre mi nombre y mucho menos con calumnias y con mentiras de esta naturaleza. Por el contrario, yo le pido a Mario Villanueva, si existen irregularidades como él las ha platicado, que denuncie, porque de otra forma se está convirtiendo en cómplice de las situaciones.